La violencia de género no solo se refiere a la violencia física que lastima el cuerpo a través de los golpes, sino que también hace referencia a la violencia emocional y psicológica que lastima el alma y que se manifiesta de diferentes maneras, con gritos, amenazas, insultos, prohibiciones, intimidación, humillaciones, celos patológicos, chantaje. Lo más difícil de la violencia de género es poder sobrevivir a ella. Con el confinamiento obligatorio, se ha reforzado el aislamiento en el que viven muchas mujeres que además están conviviendo con su agresor. Muchas de las víctimas no saben ni cómo ni a dónde pedir ayuda. La emergencia sanitaria es importante, pero la violencia de género también es una emergencia. Que una no tape la otra. Denuncia, no te calles más. Hey. ¿Estás enojada? No puedo. No me decís que... Podés y debés. ¿Qué pasa? Tranquila. Me desperté pensando en que de nada sirve el porqué, ni el valor, ni el volver. Ni siquiera el adiós. Solo pienso en aquellas personas que aman en silencio. ¿Ama nomás? No sé, Clau. Lo nuestro es muy difícil. Complicado. Me desperté pensando en quienes sienten caerse a pedazos porque no tienen a esa persona para un beso o un abrazo alentador. El único antídoto que realmente funciona es el amor. Pero el amor que te tenés hacia vos misma. Yo voy a estar. Incondicionalmente. Traer paz hoy a mi vida es magia. Gracias. Thank you.
Sí, querido. No, te entiendo porque la verdad que este virus de mierda está sacando lo peor de todos. Sí, no, no, ayer me porté para el orto con mi mujer, no, la pifié mal. Sí, me porté como un pelotudo, no. Por eso te estoy pidiendo esto, negrito, para que... Dale. Sí, no... Está bien, a las 6 de la tarde me parece bien, yo estoy llegando un ratito después y mejor que la sorpresa llegue antes, después le voy a cocinar algo rico de comer, tengo ganas de hacerle... No. No, negro, no, no escatimes nada. Vos después me decís cuánto te tengo que transferir y listo. Arreglamos así. Dale. Dale, sí. Manda saludos. Dale un besito para tú. Dale. No, quédate tranquilo, sí. De esta salimos todo, negro, está. Bueno, negrito, te dejo porque llegué a la oficina, ¿sí? Dale, dale un saludo. Cuídate. Chau. Pelotudo. Caro, perdón. No te quiero lastimar y sé que lo estoy haciendo constantemente. Prometo que todo va a cambiar. De verdad. Te pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Sabés que te amo más que a nada en el mundo. Nadie te va a amar como yo. Quizás había tenido un mal día, no sé, no me quiero justificar, sé que te enoja que lo haga. Pero entendeme, Caro. Sos lo más importante que tengo. Sin vos me muero. Me muero, ¿lo entendés? Para mí sos todo. Y no vas a dejar de serlo nunca. Sos mi mujer y de nadie más. Por favor, mi vida. Te voy a demostrar que voy a cambiar. Te lo prometo, esta vez voy a cambiar. Perdóname, estoy muy loco con esto del virus y las pérdidas económicas que estamos sufriendo en la empresa. Perdóname. Te amo.